Aló, aló, aló. Estoy probando el audio a ver si funciona bien. Si la música está bien. También verificar si aquí no, eso no. Ahí sí, este es como el tema oficial de este estadio. También quiero probar si funciona un nuevo overlay piece. Espero que no tenga tanta minimación y se me caiga, pero bueno, voy a checar. No me convence. Bueno, lo importante es que quiero mostrar esto que está a la derecha arriba, que es como la nota de la quimera del build nuevo. ¿Qué pasa de que Telespire ya lleva su tiempo después de desarrollo de Kickstarter? Y de a poco los devs han mostrado harto avance y ya dieron fecha de estreno, que es el 14 de abril. Esto se va a lanzar el 14 y para la gente que es tester, los que lo apoyamos en Kickstarter o lo compramos antes, no. Nos habilitaron el acceso hasta a este build antes del lanzamiento, ahora el 31. Ayer tuvo mantención, entonces no pude streamear y ahora voy a streamear el nuevo build. Voy a cerrar esto. Y como explica acá, viene con hartas mejoras de vida. Porque ya llevo usando el T-Spire, este programa. Lo llevo utilizando hace ya bastante tiempo. Y a pesar de que ya lo encontraba bueno, siempre hay como ciertas trabas cuando uno quiere clipear, cuando quiere unir esta figurita. Lo voy a evitar. También voy a resetear un poco esto para que se note mejor. Como han visto anteriormente en los builds que hago siempre, todos los assets, que son todas estas piezas que pongo para construir, se encontrarán al lado derecho del mapa. Pero ahora lo cambiaron completamente acá a un estilo que es como los Sims. No sé cómo explicarlo bien. Pero pusieron todos los assets
en esta parte de acá, separado obviamente por las carpetas que estaban anteriores, algunas las mezclaron. Lo que encontré genial también es que si uno aprieta acá, tiene como unos tags que te iluminan todos los assets correspondientes, pues, ¿sí? Como esquinas, acá hay murallas y pisos. También con todos los demás, acá está el set de mercaderes, el popular este de los tuners. Sí. Deme un segundo, voy a... Que todavía me cuesta esto del chat. Que tengo que habilitarlo porque si no, alguien escribe no voy a alcanzar a ver. Ya, a ver si. A ver, ya lo voy a dejar así mientras tanto. Ahí me dicen si es que se nota muy pequeño, lo vuelvo a cambiar a este de acá. Que este no tiene el chat ni nada, pero por último se nota mejor. Ahí me dicen si es que es un cambio. Bueno, es decir, un ejemplo acá, que este set completo es de como las alcantarillas, lo he ocupado en el build anterior. Se mantiene así, pero te va explicando cuántas piezas usa. Este es uno por uno, habilita la grilla. Este es uno por uno, acá te dice dos por uno, acá te dice la dimensión que tiene o cuánto espacio va a ocupar. También habilitaron, como dije anteriormente, el tag acá abajo para cada uno. Se mantienen estas como casillas para poder guardar como uno especial. Pero lo mejor de todo es que ahora uno puede agregar ciertas piezas a favorito. Acá, una estrella a la esquina. Entonces uno va acá a la derecha y aparecen los sets. Yo ahí ya agregué a los minis populares, por lo que siempre ocupo. Esto no es necesario agregarlo así porque lo puedes crear como miniatura única y la criatura se va a mantener acá en una pestaña distinta. Que tengo a Meldex, que es mi personaje. Entonces acá uno puede ver los assets recientes. Esto es lo que está este librito acá. Entonces igual yo puedo filtrar pues, las piezas que son de distintos sets. Las comillas están iluminadas acá. Esto queda como lo más reciente. En caso de que justo yo no sepa, no sé, puse esta pieza y no me acuerdo, oh, tengo que buscar en dónde estaba, ¿ya? Tengo dos opciones, puedo venir acá y puedo clicar, ah, mira, acá está la que te ocupé, o también puedo ocupar el botón C, puedo apretar acá, y me crea como un gotero, y ese gotero lo aprieto y me lleva directamente al set. Entonces es mucho más fácil ubicar piezas, no sé, pues, si yo, este ejemplo que tengo este mapa, yo lo descargué, en este caso lo hice, pero en caso de que yo lo haya descargado y digo, chuta, quiero saber este asset, ¿dónde está? Entonces lo aprieto y me lleva directamente acá. Lo puedo guardar en favorito y queda acá listo. Y lo puedo desmarcar si quiero. Lo encontré súper, súper bueno. También me pasaba que cuando veía criaturas, sobre todo, acá tenemos bestias. Acá están todas las bestias habilitadas en Telespire actualmente. Voy a sacar esto para que se pueda ver bien. Acá tengo el enano de siempre. Ya. Ahí está. Pico. La cosa es que acá tengo todos los assets, las miniaturas, pero mucho más visibles. Porque antiguamente se veía acá a la derecha y aparecía un icono muy pequeño y la descripción al lado, el nombre. Ahora simplemente lo aprieto y sale todo. Este asset igual mantiene su nombre antiguo, como la tortuga, por así decirlo. Pero ahora, de hecho, creo que me corre mucho mejor que antes. Lo optimizaron. Esto sí, igual. Esto es lo de la línea también, pues sí, exactamente. Cambiaron el botón de la regla. Ah, pero después con eso. Ya. Acá mismo, también a la derecha, uno puede cambiar los tamaños. Pues si yo quiero ver. Con más detalle, con la rueda acá voy cambiando y ahí lo puedo dejar en una carpeta que me parece súper bien para mi uso. Ahí están todas las criaturas, lo cambiaron por obviamente estaban los monstruos, un Undead y el resto, pero ahora están orcos, enanos, están los guerreros, los como ciudadanos comunes, los Dragonborn. Dragonfolk, que le cambiaron el nombre por temas de licencia, obviamente.
humanos, que es lo que más hay. Entonces puedes filtrar también por NPC que, o personajes no jugables, que es típico, spellcaster, que son magos, hechiceros, etc. Ahí están. Y guerrero. Obviamente también tenemos buscadores, si yo estoy buscando específicamente algo, elfo, también lo puedo buscar acá. Con un buscador común y corriente, con los tags o con las palabras comunes que ya el Telspar Spire reconocía antiguamente. Yo creo que esto se va a afinar a medida que avance, porque recuerden que esto es el último update o el último parche antes que salga el juego, que va a ser el 14. Y el 14 ya ahí va a ser Early Access y van a poder comprarlo a través de Steam. El precio son $25, que en eso en peso en mi caso chileno, que soy yo, somos de Chile, de Mago Nivel 1, son como 17, 18 mil pesos. Lo cual es un pago único, lo encuentro bastante bien porque haber emigrado de tantas plataformas, encuentro que no es tan caro y te habilita dos funciones que son jugador, que yo me puedo unir a una campaña cualquiera y jugar así con esta vista, o si no, de repente si yo algún día ando inspirado, un jugador que generalmente no DMEA y quiere construir un mapa para entregárselo a su DM o para compartirlo en internet, etc., lo puede hacer. No tiene que andar comprándose una versión de GM o una versión de jugador. Todos estos assets van a ser gratis. Tenemos entendido que van a lanzar hartos sets de assets como también gratis. Van a seguir utilizando esto. También van a habilitar el Tailwire, bueno, Tailweaver, que va a ser como la plataforma para mods. Entonces uno puede importar distintos tipos de figuras 3D. Yo realmente estoy súper emocionado por esto porque hace tiempo atrás me dediqué a imprimir figuras 3D. Por lo cual compré muchas piezas de esto que es de Paint.cine, esta página. Compré bastantes figuras en modelos 3D. Para imprimirlo en 3D y pintarlo. Ese era como mi hobby antiguamente. Pero una vez que ya, no sé, por un tema de cuarentena, pandemia, todos emigramos a los medios digitales, a plataformas digitales, VTTs, Virtual Tabletops y todas esas cosas. Entonces igual me desmotivé porque dejé todas estas piezas que compré ya botadas. Pero resulta que ahora con el Tailweaver, que va a ser la plataforma de mods, yo voy a poder importar esto. Obviamente tengo que darle un tratado de bajarle un poco la calidad, porque son tan, tienen mucho detalle, entonces si lo traspaso acá, lo más probable es que falle. No estoy seguro. De hecho, creo que se me fue la música. Voy a ver si se me fue la música. Voy a poner una música acá. Las canciones que tiene el mismo juego son excelentes. Entonces, voy a poner un efecto. Eso. Sí. Quizá no se me fue, quizá lo tenía muy bajo. Voy a bajar este efecto. Dale. Si no me dan copyright strike, no me pide. Voy a bajar un poco el sonido. Otra habla. Ah, no, tío, voy a mantener esto acá. Ahí sí, lo puedo mostrar más fácil. Así no ando cambiando los niveles de los recursos. Claro, tengo esta pestaña acá abierta. Y como explicaba acá, también puedo importar todo esto. Si yo tengo alguna miniatura, si me meto a la página Thinkiverse, que es como donde uno puede descargar figuras gratis. No sé, pues quiero importar este conejo. Por alguna razón me falta un conejo demasiado cartoony, pero lo quiero importar. Yo descargo este archivo gratis. Le hago un tratado por Blender y le bajo la gráfica y lo podría importar al Telespire. Esto obviamente depende si es que el creador de este asset o de este modelo 3D me permita hacer esto para BTT. De hecho, lo que todo el mundo está ansioso también es Heroforge. No sé si lo conocen. Heroforge es un creador de personajes en 3D.
Esto estuvo. Está cargando. Ahí está. Esto es un servicio pagado donde uno tiene distintos como modelos que puede pintar, puede ponerle armas, personalizar la forma. De hecho, hay unos derechos súper buenos. Y una vez que uno ya tiene su personaje creado, va a comprar y puede comprar las figuritas como de plástico, que eso es, creo que es Estados Unidos, no estoy seguro. Pero uno puede descargar acá. Hay una opción que sale 3D Tabletop Download. Entonces dice que es compatible con el formato que podría yo importar a Tailweaver y después importarlo a Tailspire. El Tailweaver creo que va a salir ahora en la Early. Pero todo depende de cómo ande, porque hay otras cosas que resolver antes. Eso, como ejemplo. Voy a cambiar el color, que sea horrible. Ya, pero esto es cosa de gustos, no. Ahí tengo un burger. Claro, entonces. En este caso, esta figura, igual siempre digo lo mismo, que la estética que tiene Telespire en sí es perfecta, no la cambiaría. Porque estos son como los assets originales, los miniaturas originales que había. Hicieron un convenio con una compañía que es muy parecida a Hero Forge, pero hicieron un convenio para acelerar y importar nuevas miniaturas más rápido. Pero en lo particular no me gusta mucho porque son como otro estilo. No sé si vos sé. A ver, creo que eran los Halflings, me gusta esto. Claro, este es el Halfling original, que parece un gnomo, la verdad, pero es un personaje. Y esto, por los colores que utilizaron, está como está, y algo tiene que no me gusta mucho. Este igual, lo encuentro extraño. Este está más. Pasa más desapercibido, pero si yo pongo a esta figura con mi enano al lado, igual se ve como extraño. Es como por lo. Pero es cosa de gusto por lo cartoony que tiene. Sí. A ver, ¿qué otra criatura era? Bueno, generalmente son los personajes jugables. Los monstruos siguen haciéndolo ellos mismos. Esto sigue siendo. Mantiene la misma estética que siempre han tenido. Esta rana que me encanta. Original. Acá hay otro ejemplo de uno que no me gusta mucho. Ellos van a seguir haciendo esto. El creador el arte, el director de arte del estudio. A ver, bueno, quiero forzar de su origen, son como palitos. Son paliados. Sí, es que hay algo con el tema de la sombra. Buena Francusa. Es algo como de la. No sé, pues esta estética se nota que es como de resina. Tiene textura súper como opaca. Y esto es como. O sea, pues los colores son muy vivos. Es como más dibujado, no sé. Esta alfa también no me gusta la cara que tiene. Ya, pero eso eventualmente se podrían como solucionar todo con esta plataforma nueva que van a integrar de mods. De hecho, ahora. Estoy pensando que en una de esas agregar una forma para eliminar criaturas más rápido, pero no la sé todavía. Si esto ya salió como a las 4 de la tarde, hora chilena. Y de a poco he estado viendo cosas nuevas. Porque acá el dev, en este último devlog, puso las cosas nuevas. Muchas gracias por participar. Así de nada. Sí. Si son las 8, pasaron 4 horas. Sí, 4 horas. Claro, y ahora tenemos 2 semanas para testear este build antes que salga el juego. Faltaba súper poco. Ya llevamos como 2 años esperando. Está a la vuelta de la esquina. Acá sale lo nuevo. Entonces acá me dice Asset Library. Como la nueva forma de escribirlo, que es lo que expliqué antes. Acá.
está mucho más ordenado, visualmente se ve mejor. Puedes cambiar los tamaños, poner el favorito, filtrarlo. Acá están los prots, a ver. Sale de tile, prot, ya. Ahí está para descubrirlo. El segundo punto dice que generalmente todas las piezas cambiaron su forma de ubicarse dentro como el espacio. Cambiaron, creo que todas las físicas como en general. Porque antiguamente. No sé cómo empieza. Construyamos algo pequeño acá al lado. De hecho, al principio no le tenía mucho cariño a este set de Dungeon, pero ahora. Ahora, de hecho, encuentro que es uno de los mejores. Porque hay que jugar bien con las luces y le cambio completamente el estilo. Ahí están todas las piezas, como siempre han estado. Pero la diferencia es que la forma que yo manipulo esta pieza es muy distinta, ya que puedo con el control subirlo y bajarlo de la grilla, que es la grilla que está en la que habilité. Lo puedo subir y bajar. También, si yo quiero cambiar la dirección a la pieza, mantengo el Alt y lo puedo cambiar. También, bueno, aprovechando esto, acá abajo aparece ahora un tutorial. Que si yo pongo el mouse, de nada me sale acá. Agarrar objeto y agarrar la selección. Como si quiero agarrar hartas piezas. Que antes lo hacía automáticamente, pero ahora lo cambiaron. Entonces acá puedo agarrar estas piezas y manipularlas. Si yo pongo el mouse encima, me salen las opciones. Con un clic izquierdo normal, agarro la pieza. Si yo mantengo ese clic, también la puedo mover. Es más fácil para no andar cliqueando así y andas creando muchas piezas. Lo puedo hacer de esa manera. Todavía no me acostumbro, de hecho, pero. Sí, está súper bueno el tutorial porque de repente yo no sé qué hacer con una miniatura, por ejemplo. Si yo no sé qué hacer con este específico tipo de asset, como con este tipo de pieza. Acá también en la esquina, hablando de tutoriales, voy a cerrar esto para que se vea mejor. Acá es como movimiento. Entonces yo le hago clic acá y me muestra un video corto. No sé si está más fácil. Sí, yo creo que más adelante, cuando ya tengamos el juego en lanzamiento como tal, igual vamos a hacer un tutorial en español, porque estos tutoriales están en inglés, obviamente, y están dentro del juego. Pero yo creo que se establece un Telespire como clave, lo vamos a hacer tutorial, porque antiguamente no lo queríamos hacer, porque como estaba todo, habían bugs, había mucho cambio, mejor hacerlo cuando esté todo listo. Claro. Acá esto está, como dice ahí arriba, tutoriales no están completos, entonces hay unos que se repiten o todo. Pero sí te dan una idea súper clara de dónde encontrar cada cosa. Si es que quiero crear un board nuevo, que es como una mesa nueva. Ahí me va explicando qué hacer con las piezas también. Sí, yo creo que le faltaría como, no sé, un 60% acá a esto y está listo. Ahí explica lo de la miniatura, las reglas. ¿Dónde las cambiaron? Bueno, voy a seguir con las piezas. Y ahora, estas piezas, yo, si aprieto el Alt, como sale abajo, puedo moverlo a distinta dirección. Lo cual es súper bueno porque antes tenía que apretar el botón del medio del mouse, que todavía se puede hacer. A lo mejor voy a cambiar el láser, porque si no se mucho. Digamos esto que tiene una antorcha. Antes, yo tenía que apretar el botón del medio del mouse. Y puedo cambiar la forma que tiene la dirección que va. Pero ahora puedo apretar el Alt y también hacer lo mismo. ¿Ya? Eso se usó para simplificar el tema. Y es lo mismo que antes. Si aprieto clic, voy creando piezas nuevas. Yo también puedo seguir agarrando todo esto. Y cortarlo, copiarlo. Eso ya. Más como. Sí, sobre todo porque antiguamente había mucha confusión con el tema de clipear, que acá lo sacaron. Y clipear significa cuando tú agarras dos piezas y las mezclas. Porque ahora yo, si agarro esta pieza y la pongo encima, va a quedar ahí encima, ¿cierto?
Pero si yo aprieto el Alt, puedo mezclar las dos piezas de una, así. Ahí están chocando, pero hay ciertas piezas que no tienen ese efecto. Y con el Alt, entonces yo me puedo mover dentro de esta misma grilla o de este mismo plano. Y puedo girarlo, moverlo, posicionarlo al medio si quiero. Ahí queda súper bien. Se habilita. Y el mejor cambio que he encontrado es lo del control. Uno mantiene el control y puede cambiar la altura. Que antiguamente tenías que sí o sí habilitar esto, la grilla, y tú jugar con esto. Que era, qué sería el martillo. Voy a apretar el doble clic y era igual. Era tedioso. Entonces ahora cada pieza la puedo trabajar individualmente y no tengo que andar cambiando esta grilla. Por ejemplo, si yo quiero este piso subirlo un poquito, lo hago así, ¿no? Si quiero subirlo más, ahí. Y me mantiene a la misma altura. Si no aprieto el control y no aprieto el shift, me respeta la física que tiene el mismo objeto. Ahí está. Y esto también si uno mantiene, puede crear estas piezas al mismo tiempo. También algo que yo hacía mucho era para que estas piezas no se vean iguales, porque si yo agarro un montón de piezas acá, estas dos piezas se ven igual, entonces no se ve como orgánico el piso. Entonces ahora yo simplemente puedo apretar Alt y puedo cambiarlo así, porque antes tenía que tomarlo y girarlo como manualmente. Entonces ahí le puedo dar un desorden para que las piezas no se mezclen entre ellas. Entonces saco esta de acá, agarro esta pieza acá y le doy como una onda más orgánica. Es una tremenda mejora de cómo se administra las mismas piezas. Entonces es súper simple. Control, uno sube. Con Shift uno puede clipear. Puede apretarlo entre medio. Ahí. Y con el Alt lo puedo girar. Como sale abajo. También, claro, aquí sale mayúsculas abajo. Es el español, ¿no? Mayúsculas. Eso es chip, por si acaso. Y lo. De hecho, ahí me mandó un error. Pero. Oye, me acabo de dar cuenta que el chat no está funcionando. O no se ve en el stream. Entonces, como lo. Yo creo que es porque lo estaba testeando con error. A ver, voy a poner un chat que tenía antes. Diciendo que se vea el registro de. No se ve en el stream. Bueno, gracias, Franco. Chat, creo. Quizá ahora aparezca abajo. A ver, voy a probar. No, parece que se cayó el. A ver, voy a cambiar la vista un poco para. Ahí, a ver si. Que este es el que siempre uso. Entonces, si no aparece abajo es porque se me tuvo que haber conectado algo en el Streamlabs. Darle a checar, si esto no me muero mucho. Editar. No, no sé. Claro. Sí, me tuvo que haber cambiado el. A ver. Ahí sí. Ya, por último voy a dejar ese habilitado para que haya un feedback. Es que de hecho me doy más cuenta cuando. Allá, probable. Ese. Bueno, gracias, Franco. Quería ponerlo ahí abajo, abajo de la pestaña de navegador. Pero no me funcionó. Bueno, como dije, esto es una prueba. Sí, yo creo que la interfaz la voy a cambiar un poco, pero ahí voy a ver el feedback. Si es que a la gente le gusta o prefieren como el típico overlay que uso siempre.
voy a seguir con esto. De hecho, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos recién media hora, super. Bueno, el también, si yo quiero tomar una pieza, esta de acá, que es como un piso, es una muralla sola, lo puedo dejar a la altura de la misma pieza anterior y puedo ponerla en distintas formas. Y como dije antes, lo puedo clipear, que es lo que hacía antes. Sí, no, no todas las piezas quedan bien, pero para eso existen las esquinas. De hecho, acá mismo pongo el dungeon y pongo corner y me salen todas las esquinas habilitadas y separadas. Hay ciertas esquinas que son curvas, así. Puedo jugar con los pilares también si yo quiero crear algo más loco. ¿No funciona? Bueno, gracias. Sí, yo creo que este no es el definitivo porque tengo que ubicar bien las cosas, como no sé, este chat que estaba, que sería esto, las redes sociales, arriba poner otra cosa. De hecho, la alerta todavía no sé dónde ponerla. Este es un ejemplo de alerta que aparece ahí arriba. Ese no es alguien real, pero lo puse como para que se vea. Es igual una animación que hice, pero como dije antes, hagamos un mapa rápido. Entonces voy a poner esto acá, esto acá. Y un poco las teclas. Voy a poner esto acá. Sí, lo mejor que ahora, como yo puedo manipular esto, es mucho más fácil clipearlo y que tenga un aspecto más natural. Aquí voy a borrar esto. Voy a empezar de cero. Ahí sí. Creo que voy a hacer algo muy similar a lo que tengo al lado, pero acá. Vamos acá. Tal vez se me quede bien ahí. Esas piezas pequeñas son súper buenas para seguir alguna forma. Este formato para construir es muy parecido a lo que tiene Dwargenforge, que es unas piezas reales de para jugar, súper famosa y súper cara. Me encantan. Que son estas piezas que se ven ahora. Estas. Que lo que tienen es que tienen, si uno agarra la grilla, tienen dos grillas completas donde las miniaturas caen. Entonces, agarramos el oso. Las criaturas respetan esta grilla, pero hay una grilla, la mitad de una grilla acá, lo cual es súper bueno porque te abre un poco el espacio para que no quede tan encerrado. Y como estas piezas son digitales, puedes tener la cantidad que quieras. Entonces voy a seguir con la construcción. Voy a hacer algo más rápido porque si no voy a estar todo el día acá. Una antorcha. Un poquito de acid. Sí, esa es como una de las grandes como cosas que me gusta del Talespire. Es que es súper amigable como para todos. Si yo necesito, si yo como jugador quiero empezar a construir un mapa cualquiera, puedo meterme, más conectarme y empiezo a construir. Como si jugaron Sims, pueden usar el Telespire. No hay mucha diferencia de dificultad de uso. Porque al principio puede marear un poco, sobre todo cuando la gente empieza a clipear mucho y todo. Pero de repente no es necesario poner cada objeto en el mapa y crear como todo lo realista. De hecho, se contradice un poco mi estilo de dibujo o de forma que construyo, pero a medida que más avanzo, más me doy cuenta de que
de repente algo más simple deja más espacio para la imaginación, entonces lo cual a veces es mejor. Borré esto acá, como siempre, siempre me tropieza. Voy a dejar unas paredes simples. Sí, de lo más se suele decir exactamente. Al principio me pasaba lo mismo aquí. Me tomaba, no sé, 6 horas hacer un mapa y de repente no era necesario, podía hacer lo mismo, pero como 6 horas hacer un mapa y como generalmente antes no streamía, me tomaba todo el tiempo del mundo para hacer el mapa y terminaba súper tarde porque no me gusta parar. Es como empiezo a hacer algo y lo termino, si no, no me acuesto. No digo que está bien, pero es una manía que tengo de hacer. Ya, ahí voy a hacer como una prisión cualquiera, que lo mismo que hice al lado. Ah, también eso, de que la criatura, cuando uno está en modo construcción, te la deja gris, lo cual es súper bueno para no pasarla a llevar o tomarla. Que antiguamente uno la pasaba siempre a llevar o a tomar. O hay ciertas personas que usaban las criaturas para, no sé, este oso va a ser de mentira. Voy a dejar acá como un oso, como una, ¿cómo se llama? Estos osos de mentira, pues cuando los rellenan con cosas, no me acuerdo. Decoraciones. Ya, pero ahí está súper súper bueno. Ya es simplemente cosa de jugar con las piezas. Yo puedo hacer lo mismo que siempre hacía antes. Cambiar las osos de peluche. Claro, ahí, ¿viste? Que puedo. Si siento que se ve muy, muy mezclado, lo puedo cambiar más fácil. Si yo quiero que esta esquina de acá tenga más altura, tengo dos opciones. Puedo hacer esto mismo y subirla, así como lo ven ahora. O simplemente puedo agarrar esto y subirlo un poco. Así entonces creo un poco más, algo más interesante. Ahí ya me pasó de que usé piezas que no sé, pues estas piezas que no están unidas. Pero un ejemplo, si lo dejas tan bueno. Bueno, y también si lo quiero bajar, también lo puedo dejar allá abajo. Por si quiero que ahí haya como, no sé, un pit o un agujero oso disecado, eso. A ver, voy a cambiar esto para seguir viendo lo que. Ya, ahora, entonces vimos lo que es como si clipea las cosas. Entonces, clipear, como dije antes, agarras con el chip y mezclarlo con otro objeto ahí, que queda como natural. Y eso es con todos los sets. Si ahora naturaleza está todo junto, acá tenemos los sets del desierto, los del pantano, los de la nieve. Están todos ordenados. Ahí lo puedo cambiar acá por los filtros. Voy a cambiar la música. Pongamos esto, algo más hogareño. Hacerlo más las puertas, como siempre, ahí están puertas dobles. Esta reja, ¿sabes? La gracia de esta es que se puede interactuar, la que dice importa. Entonces uno puede ahí abrirla, cerrarla. Y de hecho, algo que me parece extraño es que en el set de Dungeon pusieron nuevas sets que como de prisión. Que la verdad es que me gusta más que esto. Pero esto no se puede interactuar. No es una puerta como lo otra. Sí, tiene excelente música. Casi todas son como súper armoniosas. Las de batalla también tienen efectos ambientales. Si no quiero, estoy la ciudad de noche. A ver, voy a subir. Esas cosas. No, la música es completamente de acá.
Y supuestamente igual se pueden importar, actualmente se pueden importar canciones acá, pero claro, se puede. Es que eso es como mod, ya, no es algo que tú agarres la carpeta y acá yo ponga como agregar música personal, sino que por un tema legal ellos no pueden como fomentar el uso de músicas como externas, porque tienen que pagar los derechos y todo lo involucrado. Pero igual siempre uno puede utilizar alternativas como Discord o Spotify y compartir la lista. Pero ellos por lo menos ahora se quieren enfocar en simplemente entregar buena música, súper genérica, de combate y otras cosas para que quede como para todo el mundo. Exacto, si sigamos acá. Entonces me... Ah, primer bug. A ver, voy a cambiar. Ahí está. No me dejaba poner la B. Con el botón B uno puede entrar y salir rápidamente de el modo construcción. Por si no. Entonces acá voy a construir una cárcel. Que es lo mismo que he hecho al lado, pero lo muestro. Entonces ahora esto se ve bastante vacío. Entonces voy a mostrar lo que son los props o piezas como independientes. Ya, la diferencia entre, no sé, digamos, esta pieza con una pieza como esta es que esta es un objeto que puede rotar en más ángulos que esto de acá, que solamente gira en 90 grados. Esto puede girar en todas estas posiciones. También se comporta igual que la otra, que se pueden poner encima o también se pueden clipear fácilmente, así. Entonces, esta es como la mayor es como ventaja del Spire con otro sistema y con el tema. Que uno puede, no sé, jugar y con distintos tipos de clipeo puede ser ya, estas son barreras para saltar. O sea, por ejemplo. Pero eso es. No, no, no necesariamente. Porque antiguamente cada objeto, no sé si ven, cuando tengo el Alt seleccionado, hay un ese como rectángulo que está, eso define el ancho del mismo objeto. Entonces ahora, como el mismo objeto acá, yo este objeto antiguamente yo podía interactuar solamente en esas casillas determinadas. Porque este objeto medía, no sé, 1 por 2. ¿Ya? Ahora, simplemente, yo puedo agarrar esto y puedo posicionarlo en cualquier parte, rompiendo ese como limitante o grilla que había antes. Entonces puedo hacer cosas mucho más interesantes, aparte de girarlo, y ya abrir un mundo de posibilidades. Puedo dejarlo mucho más cerca, así. Y también clipear, así, clipear esa nunca par. Entonces puedo construir un campamento súper rápido, así, que se vea orgánico, o ponerle, no sé, quiero que estas pociones estén encima de esta cosa de heno. Sí, lo mismo pasa con las otras piezas, aprieto el control y lo puedo posicionar en, lo puedo posicionar como en distinta altura. Entonces antes era así y ahora lo puedo dejar acá arriba si quiero. Ahí eso no es limitante, lo puedo girar. Está increíble porque antiguamente, no sé, pues yo tenía esta pieza y yo tenía que ponerlo sí o sí, tenía que ponerla acá al lado y se veía así. Entonces tenía una separación súper incómoda al medio. Y si yo lo clipeaba, me quedaba así. Lo cual se ve súper mal porque el asset queda pegado así como fusionado. No es la idea. La idea es que quede natural. Entonces ahora puedo dejarlo acá y encontrar un ángulo que sea lo más cercano al objeto, porque tiene física. Bueno, ahí no queda física, pero ¿cómo decía? Se me quedó pegado. Voy a ver si se me cerró. Se me cerró. Ahí. Todo esto queda registrado por si acaso en un archivo dentro de la carpeta. Y después esto obviamente se envía o se hace el feedback. Si piensas es que salió hace poquito. Entonces lo más probable es que. No sé, el Discord. El chat está pero lleno de comentarios ahora.
De hecho, uno de los mayores problemas que hay es que no puedes transferir tus mesas antiguas. Yo tengo por lo menos unas tres carpetas de mesas ya creadas con mis mapas y no las puedo actualizar para este build todavía. De hecho, si aprieto acá, sale upgrade, que tengo que convertirlas al formato nuevo, pero no me deja. Eso ya está informado, lo están viendo. De hecho, ahora recién uno de los devs escribió en el chat. Entonces, voy a meter a este nuevo que creé. Porque acá estaba probando la función. Ahí está. Ahí me salió un error muy rápido, no hay que hacer. Cargo medio extraño. Sí, pero pasé. Me conservó. Ah, no. No, me guardó esto de acá. Ya, pero eso es que era un ejemplo. Bueno, de todas maneras, uno puede meter acá arriba y puede actualizar la. Sí. No, se preocuparon harto los desarrolladores en no destruir todas las mesas que la gente ha creado. Si uno se mete a. Hay dos páginas donde uno puede subir los mapas que uno ha creado. Y están en un formato de texto, que es como un código súper simple de copiar y pegar. Si yo, ejemplo, yo agarro esta pieza con esta pieza y le pongo esta cuestión. Si yo esto lo selecciono, lo llevo hasta arriba y lo copio, ahí está copiado. Yo puedo ir a, no sé, por cualquier parte, digamos que acá tengo Google. Yo lo pego, este código que apareció ahora, acá, esto es, ese código es el mismo mapa, es lo mismo asset contigo. Entonces yo todo eso lo tengo respaldado, lo tengo respaldado en el tail, ¿cómo se llama? En TailStabber, que me cambié de TailBazar, me cambié a este, al nuevo. Que tengo todos los mapas ya subidos, entonces en caso que pase algo muy grave, obviamente los devs no lo quieren, pero si pasa, tengo todo respaldado, entonces no. De hecho, no sé cómo importarlo ahora, porque antiguamente, como mostraban antes, que cada pieza no podía como funcionarla. Entonces, ahora las posibilidades son tan grandes que no. A ver, voy para este. Buena canción. Tengo que actualizar todos los demás. Yo creo que voy a hacer una revisión de todos los mapas que ya he construido ya. Y empezar a. Sobre todo a jugar con el tema de los props con estas chicas. Voy a seguir acá. Ah, también esto. De que si yo selecciono esto. Acá esta pieza. Yo también la puedo mover en dimensiones, en altura. Antiguamente, si yo copiaba esto y lo pegaba acá, chocaba. Tenía que ponerlo ahí. No podía bajarlo. Entonces ahora puedo bajarlo y hacer un mapa completamente distinto. Jugar con los pisos. Si yo quiero esto mismo, lo agarro y lo copio. Tengo un mapa igual al lado. Si quiero hacer un segundo piso, aprieto el control más y subo todo este piso a, digamos, ahí. O quizá un poquito más arriba. No. Antes había un puntero acá. No me acuerdo cómo. Ah, es que no tengo la grilla ahorita. Ahí está. Este puntero lo voy a apretar ahí. Y lo puedo alinear con lo de abajo. Más adelante, no, corre todo. Ahí tengo casi una casa entera con un guión súper complejo. Si la mayoría de las veces, como tips para hacer dungeon grande y que todo, es simplemente agarrar en la misma habitación y copiarla muchas veces, pero cambiar la cosa. Esta parte de acá, le cambio esta pared, le pongo una pared de este tipo. Bueno, ahí. Le cambio esta pared así.
estará yo más adelante. Sea, pues ya acá hago una cuestión de fuego. Y es completamente una habitación nueva, más interesante. Es como un tip rápido, como de. Quizás no es necesario como construir cada pieza por cada cosa. Claro, la imaginación de cada uno, o lo que busca. Ahí te cambia completamente la. Lo que tú quieres lograr. Ahí. Las puertas, puertas dobles. Estas puertas quedan así, pero que son de 2 por 1. Pero pasa, están estos pilares. Voy a poner unas puertas gruesas, grandes. Entonces ahora es cosa de curar. Como es una prisión, voy a hacer una cama al prisionero. ¿Qué más le puedo construir acá? Container. Su caja. No, pero el prisionero tiene caja. Cosa destruida. Ahí. Esto para que haga. No sé, cosas de prisionero. Ahí su caja. Más saquitos como, no sé, pues les pegar alguna cosa, canastas, todas las cosas que agrega se pueden interactuar con ellas, no todas, lo que se puede interactuar hasta el momento son las puertas, que son las que están acá. Se puede interactuar, si hago clic, se pueden interactuar con los cofres. Acá hay un cofre. Ahí yo le puedo apretar open y se abre. Cerrar también. También se puede interactuar si no me acuerdo con las luces. A ver. Pero. Me acuerdo que lo habían habilitado, pero lo desactivaron. Sí, lo desactivaron. Antiguamente tú podías apagar y prender la luz. Pero creo que están cambiando algunas cosas de ahí, entonces. Me refiero a cuartel. No, cuartel distinto. Ah. Ah, sí. Sí, tú puedes editarlo cuando quieras. No. Los pobres. Los pobres, sí. Por eso. Claro, yo, de hecho, como DM, yo puedo. Obviamente, mi vista es esta. Yo soy un jugador. En este mapa no puedo editar cosas. Yo no puedo interactuar con nada. De hecho, si quiero interactuar con puertas, tengo que tener asignado un personaje y solicitarle al DM. Digamos que este oso va a ser del jugador Red. Ahí está. Entonces ahora yo tengo vista dentro del mapa. Entonces yo mi pieza la puedo mover fuera de turno. Yo quiero abrir esta puerta. Abrir. Oh, tengo permiso. Ya, pero le dije antes. Y eso es porque soy el DM. Pero los jugadores que son. No el DM, obviamente. Para abrir piezas o para atacar. Tienes que pedir permiso al DM. Y el DM acá le aparece una ventana. Que dice: ¿quiere permitir la interacción? ¿Sí o no? Ahí está. Yo sí estoy jugando ahora con mi jugador y todo el tema. Y digo, ya quiero borrar esta puerta. Aprieto la B y la borro. Listo. Eso fue toda la interacción. Como no es tan engorroso como modificar algo o no. Y puedo retroceder en caso de que la cierren de nuevo. Eso es todo lo. Sí, es súper, súper bueno. Bueno, ahí. También. Ahí lo que me gustó bastante fue muebles. Posible agregar efecto a los objetos. ¿Cómo por? Y ese dónde va esta pregunta, por eso voy a buscar un. ¿Quiere subir en hoja?
Según yo, por el momento de Trigger, no. No, así como que. Como así como lo que aprieto una pieza y me salen espinas. No creo que sea como el tema. Lo que puedo sí es poner una trampa escondida. No sé, la dejo ahí. Esta trampa escondida. Pero no la pongo hasta tal cosa. Eso la dejo acá. ¿Ya? Dejo todas estas trampas, las dejo acá al lado. Dejo, no sé, pues, mis trampas guardadas aquí. Y esto ya otra cosa, pero si uno aprieta el tab, tiene como esta vista universal donde puedes ver todas las criaturas detrás de las paredes. Puedo apretar esto para esconder piezas. Y puedo crear que esto se esconda. Puedo hacer que aparezca o se esconda. Entonces, en teoría, yo también podría hacer eso con trampas o objetos chiquititos acá. Entonces le hago clic derecho, ¡pum! Y aparece. Pero no hay como un trigger, como si pasa esto, pasa todo. Eso ya yo creo que es otro efecto. Y respecto a efectos como el fuego, eso sí van a cambiarlo. Creo que hasta el momento, claro, quizá en distintos updates lo pongan. Ahora el fuego, yo sé que tiene un efecto esto. Y esto se va a poder modificar de color o intensidad. Eso ya se va a poder. Entonces, por último, si yo quiero que cuando los jugadores entren a esta habitación, todas las luces se pongan azules o roja, más intensa o verde, debería poder hacerlo. Eso, por el momento, no. Yo estaba buscando un ejemplo que habían subido de como animaciones que lo. Bueno, acá explicar un poco súper técnicamente lo que pasa cada vez que sacan un parche. Si no, acá hay un ejemplo de las luces. Que tuvieron un problema porque las luces se comportaban de una forma muy rara. Entonces tuvieron que hacer un cambio. No, no aparece. Ya, bueno, igual los invito a ver el Discord, que en Discord realmente suben algunas como animaciones que tenía anteriormente. Porque hay animaciones como súper complejas, o sea, bolas de fuego que aparecen, efectos mágicos. Si yo quiero crear una muralla de fuego, eventualmente eso se va a habilitar. Yo creo que en la early o pasada la early. Porque ahora yo puedo indicar, o sea, este jugador. Con esta criatura están peleando. Entonces yo puedo hacer clic derecho y le pego normal. ¿Ya? O si no, este nuevo efecto que agregaron, Magic Missile, que es un ataque de D&D. Que es una animación súper bonita. Tiene luz. Tiene una dirección. Si yo este. Oye, ¿dónde me tiro eso? Si yo este oso empezó a volar, que también es un efecto que estaba anteriormente. Yo le disparo también. Esto va hacia el oso, no va hacia la fuente. Está en directo lo muestra. Sí. Pero ahí está. Entonces, yo creo que van a agregar más objetos, más efectos y otras cosas. Pero yo creo que con el tiempo. Sí, se ve súper. De hecho, yo creo que le van a poder cambiar el color. Ah, es como personalización. Porque recuerden que TeleSpire lo que busca es como. Replicar un poco esa sensación que uno tenía con las fichas, como en físico. Entonces, poner tanto modificador y tanta cosa, quizás no es tanto la para ellos, pero sí van a dejar el espacio para que la gente o la comunidad agregue cosas. Eso lo ven. Porque acá ellos mismos ya lo potenciaron un poco. Le pusieron efectos mágicos, le pusieron cierto efecto. Pero yo creo que estos emotes que tienen ahora se van a mantener. Así como que el monito se mueve, da la vuelta.
Está bien. Y también van a poner las condiciones. O sea, pues si este mono fue derrotado, yo voy a poner un emote que se llama como prone, así caído o paralizado. Entonces mi personaje va a quedar así como tieso, no sé. Igual que volar. Volar igual tiene su pequeña animación, que no se nota mucho, pero ahí se mueve. Es como que se. También si yo lo hago grande, se nota. Pero son como animaciones súper sutiles, pequeñas y fácil de replicar. Entonces es cosa de que se den el tiempo los devs y la agreguen. Sí. Yo creo que se demorará menos de un mes en agregar todos los emotes. O quizá ya están hechos, pero como tienen que priorizar otras cosas, no pueden pedir. Ah, también los personajes igual pueden subirse con el combo, que antes esto no se podía. Puedes cambiar, de hecho hablamos del tutorial, ahí está. Control, clic izquierdo, elevas a la criatura. Si yo aprieto el chip, mantengo la criatura y el chip, lo puedo transportar. Porque realmente pasa de que yo si esta criatura la quiero encerrar. De hecho, cerramos el oso mejor. Vía vertical. No, pero si hay. Existe como dentro del programa. Que cada casilla esto es un pie, pero eso yo lo termino yo. Si yo quiero le pongo SL fits, que está en inglés, un fit. Entonces yo sé que cada casilla esto es un fit, ¿ya? Y en altura está marcado, se ve así, pero es distinta. A ver, yo aprieto la M y agarro una regla que tenemos distinto efecto. Está el efecto de la esfera, para castear spell de esfera. Está este efecto para medir distancia. No sé si quiero mover más acá. Acá tengo. A ver si tengo bien el personaje. Todo acá. Quiero moverme una casilla, dos casillas, tres casillas. Después acá, ya tengo de 4, 5. Llego acá y quiero subir esta. Esto también me lo detecta. Entonces yo quiero saber la altura de acá hacia arriba. Acá tengo dos casillas de altura. En espacio 3D. Entonces, la respuesta es que sí existe casilla vertical. Pero no se puede ver con esto así, tan fácil. Queda así como extraño. Pero con la regla sí puedes medir todas las distancias. Altura y otras cosas. O también si yo quiero lanzar un cono. Un efecto de cono, si aprieto el X y el X, ¿cierto? A ver, vamos a la altura. Altura no me será. Si yo aprieto, si yo hago así, esto atraviesa la pared, ¿cierto? Ahí está. Si yo aprieto el X, le crea como una física al punto. Entonces puedo apuntarlo y puedo hacer que choque con la pared. Así. Por el claro, por el levite, exacto. Sí, no, el levite está claro. Sí. Ah, también. Esto, cuando yo pongo acá el volar, yo aprieto el control y lo voy subiendo, ahí me sale. Está en fit, está raro. Pero ahí está. Ah, 0,1. Ahí está. Ahí tengo un fit de altura. Si yo aprieto el control y lo muevo de nuevo. Tengo dos feet. Claro, lo solucionaron de esta manera, lo cual lo encontré ingenioso porque esconde un poco el tema este de si que alguna criatura se quiere posicionar debajo del mismo. Si es que este quiere volar una cierta cantidad y quedarte ahí, ¡pum! Queda así. O encima, así como, ah, oh, se subió arriba del oso. Es como. Antes no se podía, pues ahora pues. Este está montado. Super. Un dinosaurio, criatura grande. No lo digo por experiencia propia en las campañas, pero pasa. Siempre hay alguien que se quiere subir arriba de una hidra, ¿no? Claro, una de las otras cosas de la ficha es que si yo aprieto el chip, lo transporto. Porque si yo quiero pasarlo acá, esto choca con esto, aquí, choca la pieza, y tengo que tirarla acá. Igual se puede. Pero si yo aprieto el chip, lo transporto. Entonces así la criatura está dentro y no tengo que preocuparme de no sé, distintos objetos que hay entre medio.
Bueno, ahí se snapió ahí, pero creo que eso. Ahora le pego una pica y se cayó de bola. Del Valgen. Exactamente, subirse arriba de un golem clásico de hielo. Igual tienes tu daño colateral, sí. Eso es lo que pasa. A ver, sigamos leyendo la hoja, si no me voy a. Llevamos una hora 10. Yo creo que voy a mirar como la hora y media, por ahí. Un poquito más pasado. Aquí para que estamos. Mira. Acá está. Ya, Prop System lo vimos recién. Eso de que pues tiene más puntos de ángulo del objeto. Bueno, ahí están todos los objetos separados. De hecho, a ver, muebles. Esta mesa la puedo dejar acá. Okay. Los pisitos son por separado ahora. Puedo poner distintas sillas, piso. No, como está así. También la silla, antes la física que ellos tenían era un cuadrado mucho más grande, entonces no los podías poner debajo de la mesa. Tenía que ponerla como a esta altura. Bueno, creo que no había silla de hecho. Ojalá una mesa desordenada. Claro, antes estaba en esta, que es como predeterminada, no se podía mover. También estaba este objeto, que tiene un montón de assets, pero arriba. No se puede interactuar. Pero ahora. Incluso hay repisa. Uno puede. Acá. Las puedo fusionar. Y tengo una repisa. Que antes estas repisas no existían. También están estas que están dando vueltas. Pero creo que están operativas todavía. Decoraciones. Estas cosas me gustan. Le dan como una onda así. Como que uno ahora puede decorar mucho una pared. Antes la pared estaba, no sé, esta pared lisa, o esta pared con este objeto, o esta pared con estas cosas. Pero ahora tú puedes personalizar completamente el acabado. O agarrar objetos que no corresponden y ponerlo en la pared. Yo creo que esta es una pieza alta, la dejo ahí. Y ahora una repisa en altura. Poner esta cosita por ahí. Unas cajas. ¿Dónde va? Si ahí me choca, que es lo original. Y si quiero lo puedo snapear. Eso es opcional. Me la puedo poner en diagonal. Y ahí me choca ahí. Voy a dejar bien pegada. Hago unas cajitas. En este caso, como no me queda, me choca con la pared, ahí lo voy a clicar. Ahí, acercar un poquito más a la caja. Me queda con ese efecto. Lo voy a poner debajo. Ahí, esto es cosa ya de. De cuánto tiempo tú quieres dedicarle a poner detalle. No. Sí, esto recomendadísimo. Es que una vez que. Cuando uno se maneja después de esto, es como muy. Jugar a los Sims. Una cosa súper natural. Que no exige tanto. No tienes que aprender a programar ni a. Simplemente a crear, ¿no? Como la única. Algo que es súper bueno. Ahí está. Yo creo que voy a dejarlo así, ¿no? No. Para no ponerle tanta cosa. Porque realmente lo que hago yo es mezclo texturas. Si quiero poner ahí un musgo en la pared, lo dejo así. No sé. Pero ya. Ah, claro, y para Early Access está súper bien. Pues creo que entrega mucho de lo que. Muchos esperamos antes de que se lanzara. O con esto ya claramente podía armar completamente una campaña. O los papeles botados también. Estas piezas antes no estaban por separar, entonces ahora te dan
Eso era parte de una muralla. Entonces ahora te dan todas estas como escobas por separada. Cosas de interior, exterior. Piedras. Claro. Acá tú, esta es tu campaña, tú, donde tienes tus tableros. Entonces tú puedes crear una cantidad, y no sé cuál es, pero demasiada harta. Tú puedes crear tus piezas. Entonces imagínate que tú ya tienes harto espacio. Puedes crear toda la habitación acá al lado. Y creo que ti, no es infinito, pero sí es una cantidad ridícula. Que te puede extender, extender, extender. Tu caverna, sí. Ahí atento al Steam, porque quizá, si es que todo sale bien, quizá streamemos la campaña de la principal de Yenrep. Y se puede streamear, y obviamente todos pueden, quieren cambiarse o hacer una sesión en, no en Foundry, sino cambiarnos al otro, también sería ideal. Pero ahí cada uno tiene que comprarse una versión de Deathspire, o que una persona más se lo compre. Yo le entrego esta cuenta al GM, o que el GM se compre el juego. Y que uno streamee o comparte la pantalla del jugador, para que no cada uno se compre el tema. La desventaja es que no todos van a poder mover sus fichas, pero por último uno de los jugadores se encarga de, no sé, mover las piezas. Como antiguamente, de repente alguien estaba sentado un poco más lejos de la mesa, no había que mover las piezas. El DM movía las piezas, o si no, el jugador paleteado que le gustaba mover las piecitas, recorre. Voy a poner una opción de esta. No sé. Sí, con uno está bien. No, no encuentro que sea necesario que cada uno se compre una copia. Lo recomiendo. Y obviamente para apoyar también un poco el juego. Pero si uno anda corto de plata, se entiende, sobre todo en este tiempo. Y lo voy a dejar ahí, ¿no? Quería poner una alfombra. Conseguir alfombra en inglés, me acuerdo. Claro, ahí cuando la pille la dejo como favorito. Es una de las grandes ventajas. Comida. Ah, como. Estas me gustan porque tú puedes agarrar una de estas piezas y, como dije antes, clipearla al punto donde queda como casi fusionada con el piso. Y una alfombra. Ahí está. Una alfombra muy corriente. Eso también todavía no entiendo bien, porque mantengo el chip, no hay que mantenerlo, entonces hay que dejarlo como apretarlo una vez y dejarlo. Pero si te has acostumbrado a construir con el formato, las distintas versiones, que hay veces que no me doy cuenta, estoy apretando botones por memoria muscular. Mejor dicho. Sí, algo así. Ya, pero ahí se ve mucho más vivo, tiene un montón de cosas. Hay una luz de entrada. A pesar de que sí se nota que ahora me corre mucho mejor. Igual yo creo que es porque estoy streameando, ¿no? Pero tengo una bajada de frame súper considerable. Pero bueno, antiguamente cuando hacía esto, me andaba como 40, 30 y algo, sobre todo cuando tenía más piezas dentro del tablero. Bueno, gracias.
cerrar esto y a ver. A ver. Dice copiar la mesa entera. Pues ahí se editó recién. Que acá, de hecho, no lo he probado. A ver. Copy. Text. Ahí está, se copió. Duplicate. Claro, uno puede dejarla como principal. Ahora uno puede compartir, porque antiguamente para compartir uno lo que hacía era agarrar todas las piezas y copiar el código y subirlo a alguna plataforma. Pero ahora parece que se puede mandar entera. Y creo que incluye las miniaturas, no estoy seguro. Pero parece que ya incluye. Entonces, ahora este punto dice el que fusionaron el historial, que es este tab de acá, este mensaje, chat, lo fusionaron. Porque antiguamente era solamente un historial de la lanzada. Si yo lanzaba dados, quedaban registrados. Y ahora quedan registrados igual acá. No sé si también se darán cuenta, pero los dados tienen físicas mucho más reales a lo que es lanzar dados en la vida real. Que cambiaron la física. Antes tiraba los dados encima de esto y como que había una caja que chocaba y no caía bien. Entonces realmente agarraba un dado y lo tiraba contra una muralla y sentía que yo mismo me predispuse a sacar un 7. Porque lo giré poco o simplemente tengo mala suerte, pero. Pero antes hacía esto. Ahora, cuando yo lo aprieto, siento que gira mucho más. Entonces me da como sentido que es más aleatorio. Y ahora si yo lo tiro ahí. Ahí quedo como atascado, pero que siento que la física está mucho más más parecida a lo que es real, lo que intenta asimilar un poco Tetris Space. Y corre más rápido, lo veo rostro los dados. También hablando de esto, si uno aprieta una criatura, aprieta espacio y se me habla, como hablar como Meldek, que es mi personaje. Entonces yo digo hola y me aparece una bruja súper simpática. Que dura muy poco, pero aparece una burbuja y me aparece acá en el chat como Heathrow. Entonces, si yo quiero hacer una interacción sin voz o estoy jugando con alguien que tiene alguna dificultad para hablar o no tiene micrófono, raro este periodo, pero por alguna razón, a ese motivo pueden escribir. Quiero atacar al oso. Claro, y aparece. Es súper chistoso porque como es 3D, se mantiene como la línea de abajo. A ver, copio un texto. Quiero copiar un texto medio largo. Ahí. Aparece así. Entonces uno puede quizás tener mensajes de voces o gente, o como un personaje súper importante, tener la lista. En caso de que aparezcan los jugadores, esto se mantiene ahí, ¿no? De hecho, no desaparece. Pero ahí se nota bien el efecto que tiene. Que el texto sí está adelante, pero el lugar donde aparece el texto está guiado con esa línea morada. Yo creo que más adelante igual se va a poder cambiar el color del texto, yo creo. Así como. Porque ahora. Claro, es como un juego de RPG. Entonces uno. Claramente puede tener, no sé, un guión al lado. Yo digamos que este texto es mi guión. Entonces, yo quiero que cuando los jugadores entren a la guarida del oso, el oso le habla. Entonces dice, agarro al oso, como el oso, y le escribo ahí su texto. De hecho aparece ahí arriba en el sur. Ah, pero hay cosas de detalle. Entonces, el oso le va a mandar lo que yo ya tengo escrito como escribo, como guión, que sé. Ahí está. Si es que es mi estilo de juego, obviamente, pero está la opción. El estilo de juego de del GM. Esto igual se puede esconder, entonces no es necesario que lo tengan abierto, pero si quiero recordar un rol, simplemente veo acá arriba. Ah, mira, yo roleé un 7 esa vez y todo. Hasta el momento este sistema es agnóstico. Entonces,
Este sistema no está, obviamente se nota que está apuntado un poco a Calabozos y Dragones, pero la idea es que cada uno va a poder tener distintos sistemas. Entonces, por lo cual acá no me aparece ataque, no me aparece iniciativa, no me aparece lanzamiento específico. Creo que van a integrar un sistema de quinta edición de Calabozos y Dragones, porque eso fue uno de los de las metas que pusieron en el Kickstarter cuando se lanzó. Y también parece que va a haber un tema de Cyberpunk, estoy seguro. Quizá vampiros, los juegos más populares. Pero ahí también da espacio a la comunidad de que cada uno integre su distinto sistema, etc. Porque ahora, como mostré acá, aparte del chat bonito que hay, uno puede lanzar dados de este tipo, de 4 caras, 6 caras, etc. Y te lo puedes sumar como un número total. Entonces, solamente existe eso de lanzamiento de dados. Y respecto a vida y otras cosas, acá uno tiene. Ojo de vampiro. Acá uno tiene un punto de vida súper genérico, que es HP nomás, hit points. Si yo tengo acá tanto y puedo escribir acá, menos 5 de daño, lo puedo dejar registrado acá. Si es que no quiero usar alguna. Algún otro. A ver, acá yo tengo mi hoja de billón abierta, de este mismo personaje. Entonces, si yo quiero, puedo manejar todo acá. Si ya estoy acostumbrado, o tengo mi tablet o mi celular al lado con la aplicación, igual puedo hacer lo mismo acá. Puedo modificar, hacer, no sé, los 5 de daño, o puedo generar los 5 de daño, puntos temporales. Esto ya me es versátil. A mí, en lo particular, me gustaría jugar así: tener mi hoja al lado, con mi celular o con una pestaña, si es que alguien tiene segundo monitor, tercer monitor, lo que sea, y hacer las cosas. Porque esto te limita ahí HP y stats, que son por el momento 4. No tienen stat número 1, stat número 2, 3, 4. Lo hice al revés, me refiero. Te asignan un color que, si tú te vienes acá en la campaña, puedes modificarlo. No sé, le puedo poner fuerza. El segundo le pongo destreza. Int y con, no sé, un ejemplo. Que ahí se me escriben. Pero el problema de eso es que son 4. No, quizá usar cosas. Esto es lo que he hecho hace tiempo. Poner velocidad. Algo que siempre utilizamos. Iniciativa. Iniciativa. Que mucho, pero igual. Iniciativa, se va a hacer. Puedo poner mi armor class o así, mejor dicho, para que no parezcan para este. Y puedo poner otra cosa siempre común, mi percepción pasiva. Paz, pues, le voy a poner passive wisdom, que usa el modificador de wisdom en D&D. Acá lo hicieron. Puedo poner ese dato. Y acá pongo stat y le puedo cambiarlo muy fácil. No sé, mi presión pasiva de esto es 16. Super. Y lo puedo mantener así. Mi velocidad en el enano es 25. Mi AC, en este caso, porque tengo mi escudo puesto y todo, es 21. Que es bastante. Esto es 1. Entonces, me puedo hacer una idea. En caso de que yo no tenga mi ficha de billón abierta o tenga mi hoja de personaje físicamente, puedo usar un 7, ya 7 más, ¿cuánto era mi iniciativa? 1. O sea, mi iniciativa son 8. O si este oso me quiere atacar, digo que el oso lanzó un dado de 20, 8. ¿Y cuánto era mi AC? Era 21, entonces no me pega. Eso, cada de estos factores, no sé, pues la vida y los stats, quedan guardados como criatura única. Si tú lo dejas acá, si yo pongo acá, hacer lo único, me aparece el oso. Entonces, este oso va a ser mi personaje o mi NPC o mi criatura específica. Yo le puedo poner al oso. Gracias por el sub. Creo que se pasó algo.
El oso le puedo poner oso yogi, obviamente. ¿Cómo sería yogi? Ya, así no. Y queda como oso yogi marcado. Entonces yo simplemente lo puedo sumonear. Ahí está mi criatura única. Si yo le pongo 40 días, 40 días. Y lo borro. Yo si lo peto de nuevo. Mi oso mantiene lo está. Lo espacio igual. Entonces igual es una buena forma de registrarlo sin tener una ficha al lado o tanta hoja. Simplemente hacerse la tarea una vez y ya hay que olvidarse. La otra opción es que estaban anteriormente es prender una antorcha. La luz. Porque en caso de que el mapa esté medio oscuro. Te puedes subir también un poco la exposición. Yo prefiero poner esto ahí porque me gusta como el efecto que da. Que no sea muy oscuro, pero en caso de que hay un efecto de oscuridad, yo puedo emprender una antorcha. Uy, y brillar. Pero puedo hacer entender a los demás jugadores que ese personaje tiene una antorcha, entonces tiene lo. No, guardo cuento iluminar la antorcha. Pero tengo los feet necesarios para iluminar hasta acá. Entonces el DM dice, esta criatura no la ves, pero tienes una visión de, digamos, una visión corta de 5 pies. Entonces mi personaje avanza, mi DM revela la criatura y puedes ver que hay un oso al frente tuyo. Obviamente el DM también puede jugar un poco con los efectos para que no sea tan difícil mover las fichas o ver en combate. Acá lo voy a modificar de nuevo para hacer esto. Voy a cambiar la canción. La Spire. El efecto para volar, como ya mencioné anteriormente. Este efecto ya estaba antes, pero igual, pues si la gente no lo conocía. Lo de motes, la sorpresa, esto. Después van a agregar estados, condiciones. Ahí la animación para atacar. Que eso también, cuando uno está en modo jugador, ese atacar con algo, eso le manda al GM un permiso. Si el permiso es aceptado, el GM le aparece acá, pone sí, por la cantidad de dados que lanzó, está dentro de su turno, está. Y eso, ahí estaría la criatura, se puede eliminar, la herramienta de GM. Y lo puedes ser la única asignarle a un personaje, a un jugador, quiero decir. Puedo también hacerlo pequeñito, hacerlo largo, que también tiene un efecto muy genial, como de temblor, cuando la criatura avanza. Muy genial. También puede exagerar y hacerlo un oso ya de otras magnitudes, pero ya es como gargantúa. Son, no sé el tamaño, claro, son por 4. Está huge, que no acuerdo en español cuál sería la opción, large y gargantúa. Eso también cambia en caso de que tengas una ficha, una miniatura grande. Ya, pues, a ver, acá tengo un gigante de hielo. El diseño es muy genial, entonces. Agarrar mi oso, dejar acá al lado. Esta criatura, si yo la hago acá, eso ya están dos, porque usa dos cuadrillas. Pero yo, si la hago crecer, va a ser más grande, obviamente, que mi oso. Esta gigante, creo que parecía. No entiendo. Claro, y como se mostró antes, esas casillas igual están ahí, están marcadas. Creo que ahora nos agregó una. A ver. Aquí hay una opción acá, una opción arriba. Que es para que habilitar un compás, que no lo tenía desactivado por alguna razón, y hacer que las criaturas se napeen al piso. Entonces, yo si intento poner una criatura entre medio de una casilla, no me va a dejar. Me la va a llevar siempre a una casilla como lo que aparece acá, como dos casillas,
no puedo poner una casilla y media. Se me snapea sí o sí a la casilla que corresponde. Por ejemplo, lo deshabilito y yo puedo agarrarlo y lo puedo dejar en el TV. Me gusta más este estilo, pero si sí te no sabes cuánto espacio de repente avanzaste, cosas así. Y en la alfa, no en la beta, la alfa, me acuerdo que había una. Cuando tú agarrabas la criatura, te aparecían como una animación pequeña de las casillas. Entonces tú sabías cuántas casillas te estabas moviendo o las podías ver directamente en el mapa. Bueno, la brújula te dice dónde está el norte, ahí tú lo puedes cambiar. Creo que también se puede mover, sí. O sea, que quieras saber cuál es el norte, otra cosa. Pero eso respecto a criaturas. Y el chat. Aquí está el chat, de hecho. Que es mucho, hay mucho que agregar. Ya, entonces, como un minuto y medio, yo creo que voy a explicar el hasta. Sí, no me queda mucho, porque está el chat experimental. Porque acá está que fusionaron el chat de evento, de historial, lo reemplazaron y pusieron un chat de juego que es el que había mostrado antes. Este. Eso voy para abajo y sale hoy. Algo muy general del chat es que, como dije antes, que me gustaría jugar con D&D Beyond. Tengo acá mi hoja de personaje. Creo que no se modificó acá, ¿cierto? Está como bien así, ya, pero no importa. Vale, eso no regresa. Acá mi hoja de personaje. Yo habilité una extensión para. Creo que está para Mozilla y para Google Chrome. Que fue hecha por Alex. No sé los detalles de Alex, pero Alex es una persona que. O creo que es un moderador. Sí, es un moderador de la comunidad en Discord. Alex creó una extensión para Mozilla y Chrome que te permite lanzar dados de Beyond a Telespire. ¿Cómo hace eso? Tecnicismo, pero en resumen es que Telespire es una. Tiene una forma súper amigable de integrar. Pestañas web. Se complica la técnica. Pero si yo quiero lanzar una pestaña dentro del Spire, los modders ya lo han logrado. Yo puedo mostrar una imagen completa de un oso especial, un oso metálico, un oso de fuego. Lo puedo mostrar ahí para mis jugadores. Se lo puedo enviar, de hecho, lo puedo mostrar acá. Hasta ahora no hay una pestaña. Yo no puedo agarrar esto y moverlo como cualquier BTT. Pero si sí yo puedo hacer mostrar una ilustración rápida. O buscar un paisaje, un texto. Se puede. Con los mods. Vamos a mods. Pero lo de Bion es esto. Acá tengo un personaje de personaje. Digamos que quiero que estos dos personajes entren en combate. ¿Ya? Como voy a hacer un combate simulado. Lo he hecho en un stream anterior, pero creo que no. Como no tenía chat, tampoco no lo podía explicar bien. Digamos que quiero entrar en combate. Entonces ahora vamos acá arriba, exploración. Turno, cinemática, turno. Sobre todo esto para enterarlo y agrego esto. Pero yo no sé el orden, entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a lanzar iniciativa. Yo, como el oso, no tengo una hoja acá. De hecho, creo que hay. Oso. Puedo ver que. Creo que los osos café eran más débiles, ¿no? Esto está como va mi personaje. De hecho, creo que está abajo. Digamos que quiero lanzar un modificador. Yo aprieto acá, este número de acá. Y se me apareció esto. De hecho, yo no apreté nada aquí. Se lo agarro. Y lo tiro. Entonces me dice que roleó un 19. Bastante bueno. La hoja de Meldek. Acá sale más una iniciativa. Y me aparece un número acá sin dado. Entonces, lo cual yo puedo. Se me quedó pegado. Ya hice. Ya apretó iniciativa. Y no me deja. Ahí está. De ahí me salió. Iniciativa lo tiré dos veces. Voy a contar la primera. Sale, saqué un 1, un crítico negativo. Más 1, 2. Entonces ahí tengo un sistema de quinta edición de Dungeons and Dragons. Trazo de dragones. Dentro de Telespire. Entonces yo ya mi oso sacó mayor que el otro. Entonces primero le toca al oso. El oso sube la ficha, velocidad se mueve 40. Entonces
Voy a decir que el oso alcanza de más a comerse a Melder. El oso se acerca. El oso ataca. Entonces el oso dice que tiene dos ataques. Uno con sus garras y uno con su mordisco. Entonces aprieto este. Y para pegar el primer ataque me sale un dado de 20 más 6. Entonces lo agarro, lo tiro. Saqué un 8. Y Meldek tenía un 21 de AC. Entonces no. Va a atacar una arañazo ahora. Le tiro. 17, 23. Achunta. Entonces acá pongo. ¿Cuánto hace la garra? Hace 2 dados de 6 más 4. Ok. Sí, ¿entienden? Entonces hago acá. Agarro mis 2 dados. Los tiro. Y me sale acá abajo. 1 más 4, la la la, 9. Matemática. Ya, pero ahí le hizo esa cantidad de daño, entonces le digo, sí, puedes atacar con tu golpe normal. No con 1, sino con. Que si no con 2, sino con 1. Y le bajo la vida a Meldek, que ya tenía 9 puntos de daño. Le toca a Meldek ahora. Meldek. Si no mal recuerdo, se me están olvidando el personaje. Creo que tiene. Second win, ya como bonus action, bueno, va a atacar primero, obviamente, porque va a hacer su ataque. Atacar con un Warhammer de dos manos, ah, no, de una mano, que tiene un escudo. Tío. Entonces, acá aprieto esto, agarro mi dado, ataco con 9 y el AC del oso es 11, sube poco, pero no la chinté. Ya uso Action Search y ataco de nuevo. Entonces, tiro esto, ahí aparece el número, tiro mi lanzamiento y 11, justo va a chutar. No es tan bueno el horror, pero es como la idea. Entonces acá sale descrito, ya no sale como yo lancé no mal dado, porque lancé como un personaje y sale Warhammer, por lo cual ahora yo le aplico mi modificador para atacar y el Warhammer. Entonces voy a hacer un daño, un dado de 8 más 2 y hago 7 daño. Y le pego al agricultor. No sé. Y también quiero tirarme un. Porque Meldek es clérigo también. Y es fighter. Y tiene un segundo. Entonces me tiro un dado acá. En este caso no me sumó el modificador. Yo creo que es porque no ataque. Entonces. Tengo que hacerlo manual, 5 y más 3 porque estoy en nivel 3 de Fighter. 5 más 3, 8, y listo, me giro. Toca el oso, y así van pasando los turnos, pero así es como el ejemplo. Lo cual está súper bien porque el chat te permite hacer todos esos lanzamientos. Con D&D Beyond que ya te calcula todo, tengo mi proficiencia, si tengo que hacer una salvada de fuerza, simplemente lanzo el dado y ahí está. La ventaja es todo esto, toda la información que tienes de una, acá esto lo voy a achicar, tienes todo acá a la mano. La desventaja es que sí o sí tienes que tenerlo dentro de tu mismo navegador, computador, quiero decir. Porque si yo tengo esto en mi celular, Beyond, no lo puedo enviar, porque tiene que estar dentro del mismo computador. Entonces tendría que, si yo tengo solamente un monitor, tendría que tener este display abierto o en pantalla como más pequeña y tener la pestaña al lado de o altaviar a cada rato para hacerlo los tirar. Eso es una super desventaja, pero es una opción. Está la que sale como salvación de fuerza. Quiero lanzar Stealth, pero tengo de ventaja. Bueno, ahí también puedo agarrar dos dados nomás y tirarlo y restarlo. Bueno, 20. Eso. Y veamos, ¿qué más falta? Tutoriales. Los tutoriales están en progreso, porque sale de acá. Los tutoriales. Que hay ciertos como videos donde te muestran súper bonito visual. ¿Dónde está? Pero como sale ahí, sale. Está, no está lista. Entonces, le van a hacer algunos cambios. No estoy seguro de qué, pero le van a hacer un cambio.
La barra de ayuda es la que tenemos acá abajo, que hasta ahora yo la encuentro excelente. No, nada que decir. Acá yo pongo mi mouse encima de cualquier objeto y me va dando la opción. Me sale que es como un objeto, entonces puedo hacerlo vertical, rotarlo, etc. Y por último, como se llama Quimera, la Quimera Build, le pusieron una nueva criatura que es una Quimera. Se la encontré súper buena. ¿Dónde está? Esta belleza de criatura. Esa es la estética que me gusta de Deathspire. Es como una resina miniatura, pero tampoco es tan realista. Se mantiene ahí como justo en el límite. Entonces después simplemente hay que ponerle efectos. Ahí, subir la posición, bajar esto, borrar el gigante de hierro, que tiene que ver acá. Entonces la quimera de rara forma la encerraron dentro de la prisión. Ahí uno puede inventar las historias que uno desee. Me gustó bastante. Bueno, la variedad ahora. Creo que hay una foto en Discord donde muestran todas las criaturas que están habilitadas. Y hay harto para jugar. A pesar de todo, no sé, pues si es que me falta una criatura súper específica que no está acá, puedo agarrar una gárgola y decir que es esa criatura como el mismo. Usar una U.S. también que brillan. Eso ya. Sí, uno podía hacer una ficha, uno de repente usaba lo que encontrara, una goma o lo que sea. Y jugar con los tamaños, criaturas, bestias, constructos. Efectos mágicos, creo que hasta ahora, como ficha, solamente existe esto, que es como el Spirit Weapon, que uno puede crear y puede usarlo como efecto mágico. Es como una de las. Claro, están estos elementales también, por si uno sumonea elementales. Otra cosa que la gente ocupa es este efecto de fuego, que es un rod, así como un objeto, y lo ponen para hacer una muralla o un círculo de fuego. Eso el GM si no, no más puede usarlo, pero último sirve como para demarcar de que acá, en todos estos cuadrados que estoy marcando ahora, existe un skill. O sea, no sé qué hace fuego en ese rango, pero se puede mezclar con la regla. Entonces, digo, un fireball, creo que eran 20 pies. Esta escala está mal. Entonces, no está raro. Cada cuadrado son 5 pies. Está. Entonces, ya tengo mi criatura y se puede cambiar acá. Digamos que Meldek aprendió Fireball. Tiene un talismán de la gemita ese que no me acuerdo. Y castea Spirit Weapon y la deja acá. Y la puede mover dentro de un turno, porque esto también es una criatura. Entonces yo la puedo agregar acá. Que va después de Meldek, Magic Weapon. Se le toca a Meldek y después le toca a la criatura que se puede mover según si tiene una bonus action. No guardo la regla, pero está. Entonces Meldek lanza con la M, que antes era una R, pero ahora está con la M. Lanza un fireball de 20 pies. Ah, y lo de skill que el otro día me lo corrigieron. Que si lanzan de la punta, entonces si te detecta bien la media, 20 pies. En este caso el fuego no cubre, pero sí puedo decir que quedó incendiado al piso, porque tiene daño colateral, o distintos efectos. Creo que sería todo. Revisemos lo que va a salir ahora en lo que viene la próxima semana. Voy a repetir porque hay gente que no estaba, quizás se integraron recién. Este juego está en beta cerrada. Es una plataforma de virtual para jugar Calabozos y Dragones, otro sistema. He visto gente que juega Vampiro, Cyberpunk, etc. Pathfinder, se me olvidó mencionarlo.
Este estuvo como un año de desarrollo, en beta cerrada, en alfa, y ahora nos sacaron hoy mismo, el 31, nos sacaron el último parche antes del lanzamiento del Early Access. El Early va a salir ahora el 14, en 2 semanas más. Por eso, durante esta semana nos van a dar la línea de visión de las partes para compartir mi línea de visión con otro jugador, un God of War o una experimental. Eso es simplemente que si yo estoy aquí y yo quiero, no quiero saber, no quiero mostrarle a mis jugadores lo que hay adentro. Actualmente la opción es agarrar uno de estos, de un volumen, crearlo y esconder las cosas. Esto yo lo puedo editar, lo puedo bajar. Dejo la puerta, nuestra puerta, ahí. Lo puedo dejar así. Que no es lo más cómodo del mundo porque ya tengo un personaje. Los jugadores verían esto. Yo como GM puedo ver lo que está rojo, es lo que no se puede mostrar. Entonces yo tengo que ir acá, de mi jugador abre la puerta. Entonces tengo que ir aquí al menú, al tab, a hacer visible. Entonces ahí el personaje, el jugador puede ver lo que hay dentro de la habitación. Entonces igual es que tener cuidado porque esto, si tú agarras una pieza o no la agarras, te queda así. Y de hecho perdí mi jugador acá. Entonces, no soy, no muy fan de esto. Entiendo la por qué hiciste y todo. Si lo hemos ocupado todo el tiempo. En cuando creamos objetos, sale cosas. Entonces, tenemos esta opción para esconder. Ya, ahora van a integrar el God of War, que es cuando tú estás acá, se genera una línea de visión completa. Si yo puedo ver para acá, se me editaría todo esto y diría hasta aquí, hasta la visión que tiene mi personaje. Pero todo esto quedaría con una textura negra. Ahí yo creo que, como va a ser experimentar, no creo que sea una textura muy bonita visualmente. No creo que sea una oscuridad o no creo que sea como un efecto muy llamativo porque lo que mostraron, creo que en el último stream, era como prácticamente una caja. Así como puras cajitas o puros bloques como negros. Y eso era la animación. Pero la verdad prefiero eso a no tener nada porque entonces, mi personaje ahí no ve nada, ve solamente ese pasillo, se acerca y todas las texturas negras se desaparecen y me revelan todo lo que está acá alrededor. Entonces, en caso de que un berrata esté escondido ahí, atrás, le puedo hacer un ataque sorpresa, porque no lo vio. Es uno grande. Eso es lo que estoy esperando más, de hecho, como para el tema de Juele. Finalizar los tutoriales y finalizar la barra de tarea que está acá, de ayuda, que sí. Está abajo. Después un poco explica, realmente hicieron un excelente trabajo. Yo me impresioné el equipo de Telespire, la forma que ellos tienen para comunicarse y para entregar lo que prometieron. El Kickstarter sería demasiado lejano, igual hemos esperado sus casi 2 años, pero después de ¿cuántos updates han sacado? 263 más todas estas cosas como que no van dentro de pura información constante. Realmente se salta unos cuantos días, pero siempre en el Discord han mostrado todo completamente. Han dado información, han mostrado cómo se han dado el espacio para poder hablar con la comunidad. El feedback lo responden ellos mismos. Cualquier comentario en el chat de Discord, ellos mismos se acercan a ti y te responden directamente y no se dan vueltas, sino que ellos saben lo que quieren, lo que están haciendo y listo, demasiado genial. Excelente, yo estoy súper feliz con esto. Tengo que acostumbrarme ahora como a crear rápido porque ya me ha hecho la memoria muscular de apretar las keys. De hecho, creo que no lo había mencionado, pero acá, Keymap, tú puedes remapear el teclado. O las cosas. Photo mode, tire. Si uno puede rematar. También
Esto, ahí está. Y le voy a cambiar los colores al si es que enemigo, lo peto y se me ve. Esto aliado, o puede ser jugador. Son pequeños detalles, pero te ayudan a que sea más fácil visualizar qué enemigo, qué no. Si es que el narrador, obviamente, o el GM no lo explico antes, también. Se puede remapear esto. Sí, yo creo que voy a jugar con esto. O voy a ver si me puedo acostumbrar, si no. Será. Con los F9, que es con el F6, puedes cambiar a modo fotografía. Y así es que como yo saco las fotos. Tiene una vista de arriba como para, no sé, en caso de que quiera imprimir esto, se puede subir la exposición. Esto es independiente así de lo que tengo acá. So, así saco las fotos para que tenga una idea de como el layout del mapa, como su vista. También hay una forma de cámara libre, que siempre me marea un poco cuando la ocupo. En caso que quiera ver como una vista como qué sería estar encarcelado con un berrata y un Duergar afuera. No sé, como cosas así. Pero ahí puedes cambiar un poco la estética, ponerle filtro, porque siempre han estado. Subirle el. Lo voy a sacar, me molesta mucho, la verdad. Ahí está. También tiene estos efectos, que son como para que no se vea tanto eso como cielo. Entonces el cielo realmente se ve mucho ahí. O sea, una foto más estéticamente bonita, ahí. Se cierra un poco. Para enfocar un poco. Y el Chromatic Aberration, que no sé por qué la gente sigue poniéndolo, pero no me gusta nada. Es como un efecto medio trippy. No me gusta. Eso sería todo. Voy a dejar esto normal para que se pueda dejar algo andando acá. Ahí está lo del mapa, tío, no. Porque antes uno hacía doble clic y te nivelaba la vista respecto a donde cliqueas. Pero creo que se lo cambió. Tendría que leerme más las pautas o esperar que hagan un video tutorial. O yo hacer el video tutorial este producto. Eso, cualquier cosa, como siempre, cualquier pregunta, dudas, comentarios, información que no sepamos, cualquier cosa, Amago Nivel 1, estamos dispuestos a responder todas las preguntas que tengan de Calabozos y Dragones o cosas, pero en español. Intentamos enfocarnos en eso porque no es que no haya contenido en español, pero sí sentimos que no está tan dirigido a lo que nosotros hacemos. Sobre todo ahora de utilizar esta herramienta TeleSpire para poder jugar en línea, ya que no nos podemos juntar y todo. Buscar alternativas, ver Foundry, otros BTT, durante el canal. Creo que es claro, la primera vez que hablo en Twitch. Yo creo que lo voy a hacer más seguido porque me entretengo hablando. También así puedo responder más rápido a la gente del chat porque tengo el monitor al lado, entonces puedo escribir mejor. Pensé que escribir era más iba a ser más cómodo, pero al final no lo es. Sí, es que hay un momento que me quedo callado porque estoy muy concentrado, pero siempre estaré atento ahí a las cosas que digan. Recuerden meterse a Mago Nivel 1. Yo creo que en 2 semanas más vamos a empezar a subir todos los videos que hice, todos los mapas, como los builds. Quizás lo aceleremos o lo subamos así. Cuando sea muy largo, como dure 3 horas, obviamente lo voy a hacer como dejarlo más amigable, pues sus 5 minutos, 10 minutos de video rápido, para que sea más entretenido y si es que alguien quiere ver el video como con más detalle, lo ve el de 3 horas, que está en YouTube. Lo vamos a subir al canal oficial. En Twitch también pretendo seguir con las transmisiones los días martes y los días jueves a las 7:30. No he cumplido mucho con eso porque me estoy cambiando de casa y mi internet de BTR, puedo decir, BTR
le informamos a la compañía de que no íbamos a cambiar de hogar y que íbamos a dejar usar sus servicios, y de repente empezó a fallar bastante mal. Entonces de repente no puedo streamear porque se me la subía muy mala y ahí queda. Y ahí cumplimos justo las 2 horas de stream. Yo creo que voy a dejar de grabar ahora y voy a volver al otro, la otra escena. Sí, me gusta más esta porque se nota más, pero necesitaba tener una pantalla aparte como para mostrar lo que está el punteo del build y mostrarlo de bien. Entonces, ahí vamos a jugar para ver qué sale de eso. Ya, eso. Espero que hayan disfrutado el stream. Va a quedar guardado en Twitch y después lo vamos a subir a YouTube. Si no, más por ejemplo, lo pueden revisar ahí. Si tienen preguntas respecto del Spire, me pueden preguntar directamente a mí, o si no, si le preguntan al encargado de redes sociales de Mago Nivel 1 y él me pregunta a mí, o si no, él mismo sabrá. No, para. Yo creo que voy a dejar esto en stand-by ahí. Un poco las cosas. Y lo dejo ahí. Gracias, Frankusen, por tu participación en el chat, que fue excepcionalmente buena hoy. Y si es que alguien se suscribió, muchas gracias. Que si nos está siguiendo. Y recuerde que somos. Estamos enfocados 100% en Instagram, Mago Nivel 1. Voy a ponerlo en el chat. Bueno, las redes son Mago Nivel 1, entonces no creo que se compliquen en encontrarlo. Magic puse. Mira, lo borras porque el editor de redes sociales me va a matar. Ahí está, Mago Nivel 1. ¿Cómo lo borraba? El equipo. No sé si se subió una historia también hoy. Como estamos medio raros con el tema del stream, yo creo que para saber si yo streameo o no. Si vamos a streamear o no, revisen el Instagram, porque ahí vamos a subir una historia cada vez que streameo. Entonces así van a saber al tiro si es que no. Si no hay stream hoy, o si se corrió para otro día. Y todo el tema. No le hagan caso al calendario de Twitch, porque de repente se nos olvida cambiarlo. Ya. Ahora me voy a mutear y voy a dejar un poco la música y con esto por si aparece gente con duda. Y después lo voy a cerrar. Ya, muchas gracias por la transmisión. Nos vemos el. Yo creo que el sábado o la próxima semana. Pero ahí lo voy a informar en Instagram. Nos vemos. Chao, chao. Aló, justo estaba acá. Justo estaba cerrando el chat de la Narox. Telespire, te respondo obviamente todas las preguntas. Sí, no tengo pista tampoco. Telespire es un BTT, un Virtual Tabletop, que está en beta cerrada ahora. El 31 lanzaron el Chimera Build, que es el que estoy mostrando ahora, que es el último parche antes de su lanzamiento oficial a través de Steam. Steam va a estar Early Access. Dead Spire. No, perdón, fue mi posición. Es Dead Spire. Ahí está. Lo puse en el chat. Dead Spire. Te recomiendo ver el trailer oficial que está en YouTube.
También en Discord. En Discord, si te metes a la página oficial, puedes ver toda la información respecto a los avances del programa. Es un sistema gnóstico que está enfocado 100% en... Ah, Dungeon Draft, me encanta. Y Wonder Draft, también, súper bueno. Sí. Soy como fanático de Incarnate, Wonder Draft, Dungeon Draft. Y después lo subimos a Foundry BTT. Porque nos cambiamos de todo. Pasamos de Roll20, después Astral y después a Foundry, que encontramos que era lo mejor como de ese estilo de tablero. Porque este obviamente es 3D. Este sí, es como Dungeon 20. Es claro, no. Sí. Sí, bueno, el Dungeon 20 también lo veo, lo estamos siguiendo hace tiempo atrás, y aparte que son hispanos, hablan español. Me gusta mucho ese estilo que tienen como de Tabletop Simulator, pero las fichas las tienen como en 2D. Eso me gusta harto. Otro tipo de forma de jugar, obviamente es cosa de cada grupo cómo lo hace. No, mira, qué pasa de que ya esta es la historia, así como un resumen. Este proyecto partió en Kickstarter como hace 2 años, ¿ya? Cambió mucho, gracias por el follow, ahí está. Hace 2 años cambió mucho respecto al tema de pago, qué iban a hacer, si iban a pagar suscripción, si es que ya tenés que pagar un DM y el jugador también. Había mucha cosa, y al final la comunidad y los devs se pusieron de acuerdo para que solamente vender un juego, un solamente pago, que sale $25, que son como 18 mil pesos, chileno, no sé si eres chileno, pero en Chile, que te permite ser jugador y de DM al mismo tiempo. Entonces yo puedo cambiar acá mi vista, y esta es mi vista de jugador. ¿Ya? Cada persona tiene que comprarlo para poder ver esto. O para cada tener un usuario. Porque acá yo tengo mi players. Yo soy RedMS. Y todos los usuarios que invitan a la party van a estar acá. ¿Ya? Esa sería como la desventaja. Porque yo sé que no todos van a querer comprarlo. O si yo quiero invitar a alguien a jugar una vez, no le voy a decir a esa persona, oye, cómprese el Telespires para bla bla bla. Sí, quiero ver. Claro, es que ese es el tema. Entonces, este es mi plan. Porque igual se lo dije a mi DM, yo no DMeo, simplemente gusta hacer mapa. Mi plan es simplemente que dos personas lo compren o hagan una vaquita en términos chilenos. Que junten su plata y compren dos copias. Una copia para el DM y una copia para un jugador. Y que el jugador comparte su pantalla o que use Parsec. Que no sé si ubica eso. Parsec. Voy a dar ahí el chat. Parsec es una forma de compartir tu pantalla y hacer que otros jugadores muevan tus piezas. Entonces, digamos que estoy en un turno. Digamos que están estos tres. Ahí está. Y el oso es mi DM y estos dos son jugadores. Entonces el DM va a estar en su vista y la otra persona va a ser esto. Entonces yo puedo decir, oye, es turno del Ricardo, pa, el turno del Nico y listo. Cada uno puede controlar su personaje. Porque sé que sale caro que cada uno gaste 18 mil pesos, sobre todo en este periodo de tiempo. Para gastar en algo así. Y las fichas que se gestionan del programa o su parte. Todo acá. Todo está dentro de Telespire. Voy a cambiar un poco la vista porque está medio oscuro. Hasta ahora no sé la cantidad, pero hay una cantidad impresionante de fichas para construir. Están separadas obviamente por su carpeta. De hecho, si ves después del stream, creo que al minuto como a la media hora expliqué esto, por si quieres revisarlo con más detalle. Pero acá tú puedes ver todas las fichas. Hay distintos sets como de campamento, de taberna. Me refiero a la ficha. Sí. Y fichas de... Perdón, quería hacer eso. Estas fichas sí.
Son. Todas estas fichas son de el juego. Está el mismo oso. Están separadas por bestias, están separadas por demonios, enano, fey, orco, undeads. Están todas estas. Y estas fichas, obviamente, como son limitadas, no sé, pues si yo quiero encontrar una momia dinosaurio, por ejemplo, va a existir más adelante. No sabemos si es que va a ser durante Early Access o va a ser después, donde tú puedes importar tus propios modelos 3D a la plataforma a través del Weaver. ¿Dónde está el programa? Ah, sí, las tiradas, sí. Tú tienes dos opciones. Voy a apretar acá. Y dirá, dado 19 y 12. Y lo puedes ver acá en el chat. También tiene un chat interno que lo agregaron recién, que es como el oso dice hola. Me aparece una burbujita bastante amigable y aparece acá. Y acá tú puedes ver todas las tiradas de salvación. Que sí, todas las tiradas como general. Porque lo que quiere hacer Telespire es replicar mucho el tema de andar con la hoja física, así como antiguamente, y estar alrededor de una mesa y tirar dados nuevos. No, es automático. Claro. Pero una de las grandes ventajas, pero déjame cambiar de acá, que allá a la izquierda y a la derecha tengo mi super pestaña. Que yo, bueno, en nuestra parte usa mucho D&D Beyond para hacer todo. Entonces, esta es una extensión que alguien creó de la comunidad. Donde yo, si quiero, no sé, quiero atacar con mi Warhammer, aprieto acá y se me aparece automáticamente acá en el Telespire. Se lo tiro y me sale acá abajo más 5. Eso es como lo más parecido a Fantasy Ground o Roll20 que hay por ahora. Hasta que no pongan el sistema de quinta edición. Que eso lo van a poner, pero no sabemos cuándo o ya pase todo el tema del. Eso. Ah, buenísimo. Claro, ahí en Critical Role usan. Claro. Sí, esto tiene algo muy familiar a lo que usan en Critical Role cuando juegan con figura, que es como Dwargenforge. No sé si lo ubicas, que es como. Aquí tengo una pieza y es una pieza de 4, pero como a 5. Entonces tú puedes agarrar como lo mismo. Agarráis una esquina y vais construyendo ahí lo que tú quieras realmente. Hay un montón de facilidades para mezclar también. Si yo quiero mezclar textura, puerta, dungeon, un barril, lo quiero mezclar entre medio, lo puedo hacer. Si quiero que este barril quede como a la altura y después ponerle agua y hacer una isla o un puerto, se puede. Ahí está. Y esto es uno de los efectos que hay. Después van a agregar más como un sistema de terreno y otras cosas. Está cool el programa. Creo que irá muy bien. Sí. Claro. Sí, es que al principio igual era partidario de eso, pero me pasó de que alguien en el Discord lo explicaba de esta forma, de que de repente yo soy un jugador, yo siempre he sido jugador, tenemos un DM de hace años, pero de repente dentro de la misma party han salido personas que dicen como, oye, sé que me gustaría DMear un one shot, de una vez. Okay. Entonces, más de pasarle el programa, porque es una cuenta de Steam, entonces, más de pasar el programa y todo el tema, simplemente me dan ganas de crear un mapa nuevo y empiezo a crear. Como jugador, y se lo paso a mi DM como para ayudarlo a quitarle la pega o otra cosa. Ahí lo encontré. Y al principio, las 18 mil pesos igual me parecían harto, pero bueno, he gastado tanta plata en billón, he gastado plata en Roll20, nunca he gastado, pero gasté plata, creo que en Astral, Incarnate. También en Draft, también gasté un poco de plata. Me compré unos modelos 3D acá. En Dragons. Hace tiempo me hubo con imprimir con una impresora 3D.
me compré todos estos modelos y sí, son caritos. Es que son muy buenos programas, ¿cachai? Te solucionan un montón de cosas de andar dibujando con lápiz y buscar un mapa que le haga justo lo que tú quieres. Pero he gastado tanta plata en esta cuestión que estoy dispuesto a prestar mi cuenta a un amigo o comprarle a la copia a mi DM, pues, de Dungeon Master, para que juguemos en este. Si es que están todos de acuerdo, obviamente no lo voy a comprar y lo voy a obligar a jugar. Pero está bacán. Y bueno, gasté como harta plata en esto. Estas fichas, que son modelos 3D para imprimir. Y después supe que los puedo importar a Telespire. Entonces los puedo reutilizar, los puedo pintar, y los puedo meter acá como estas figuritas. Cuando aparezca el Tailweaver, que va a ser como la plataforma esa para. Tailweaver, no sé qué. Así. Cuando pongan eso, voy a poder poner mods. Voy a poner, no sé, meterte a alguna página de diseño modelos 3D gratis de Calabozos y Dragones y los voy a poder importar. Fantasy Ground, das opción de ese jugador, nada más y gratis. Claro. Sí. Sí, es que cada uno tiene su forma, como descripción y todo esto. Pero ahí, bueno, mientras más opciones mejor. Hecho, quería importar mis mesas, pero no puedo. Draa Ragnaros. Me recuerda como Ragnarok. Pues, no quiero decir Ragnarok, sino que es como Ragnaros. Draa, cuando cualquier pregunta, información, comentario, queja, feedback, lo que quieras, a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como MagoNivel1 igual. Ahí puedes preguntar lo que gustes y saber cuándo vamos a streamear y si que vamos a ir con esto. Quizá hagamos una campaña en Foundry BTT. Podemos ahí, no estamos seguros, pero vamos a ver cómo se anda la cosa. Entonces también voy a dejar el chat, que si voy a cerrar el stream ahora, lo puedes revisar de nuevo en YouTube o en el canal de Twitch, mientras está arriba. Y eso. Que tengan un buen fin de semana, creo que. ¿Cómo estamos? No, estamos a miércoles. Que tengan una buena semana. Y nos vemos. Ahí me voy a mutear. Chao, chao.